Hola, ¿qué tal? Soy Cheto y bienvenido a un video más en este canal. Antes de comenzar este video, quiero dejar en claro muchas cosas que resultaron ser un inconveniente en el video pasado que hice sobre que estabas usando la Winman de manera incorrecta. Bueno, como recalco en todos mis videos y toda la gente que está en este canal, siempre lo he dicho, yo no soy un jugador profesional y todos los consejos van enfocados más para principiantes y jugadores de nivel medio. Si tú eres un jugador super pro y te hago perder el tiempo viendo este video, te pido una disculpa. Pero en verdad espero que si tienes el tiempo de ver este video, puedas dejar en los comentarios algún consejo que pueda ayudarnos para hacer un siguiente video, o propiamente para que todas las personas que estamos en este canal mejoremos. Mi intención no es atraerlos con títulos engañosos para que lleguen a este canal. Al contrario, mi intención es ayudar a mejorar a la gente que está comenzando a tocar este juego y también poder hacer esta comunidad de Apex Legends mucho más grande. Así que por favor, contribuye a eso, y si en vez de dejar un comentario negativo como que ya te sabías todo o como que todo lo que voy a mencionar en este video tú ya lo hacías, por favor deja en los comentarios algo que no haya aparecido en este video para que toda la gente podamos leerlo y tú puedas aportar un poquito más hacia el nivel de juego de esta comunidad. Y antes de comenzar el video, déjame decirte que soy un jugador de consola, y si tienes algún problema porque soy un jugador de consola y te estoy dando consejos, bueno, entonces cierra el video y no pierdas tu tiempo, porque a lo mejor no vayas a encontrar nada de provecho en este video. Así que ya te advertí, si decides quedarte bajo tu propio riesgo. Bueno, comencemos. Cuando comencé a jugar Apex Legends, la gran pregunta que surgía en mi cabeza es cuáles eran las mejores estrategias para hacer o cómo podía optimizar las habilidades de cada leyenda al momento de estar jugando. Es por eso que se me ocurrió hacer esta clase de videos, al igual que el video de la Wingman, dando pequeños consejos sobre qué es lo que estás haciendo mal con algunas leyendas. Hoy le toca al muchacho, al pícaro electrónico, al señor Mirage, y vamos a hablar un poquito sobre lo que estás haciendo mal, Mirage. Para poder entender rápidamente qué es lo que estás haciendo mal con Mirage, vamos a hablar de sus tres habilidades. Sabemos que tiene tres habilidades, una pasiva, una táctica y una definitiva. La pasiva es generar un holograma al momento de que lo derriban y se vuelve invisible en ese tiempo durante 5 o 6 segundos. La táctica es generar un señuelo que puedas dirigirlo hacia cualquier dirección con la misma imagen de Mirage para confundir a los contrincantes. Y la habilidad definitiva son un grupo de señuelos alrededor tuyo que se activan y te vuelven invisible por ciertos segundos para poder escapar de ciertas situaciones. Bueno, esto es lo que hace el común denominador con las habilidades de Mirage, pero hoy vamos a abordar un poquito más sobre estas habilidades y vamos a ver que hay diferentes maneras de poder usarlas para poder optimizar y mejorar tu calidad de juego con esta leyenda. El primer error que se comete con la habilidad pasiva de Mirage es que al ser derribados, la gente activa su escudo de noqueo, su escudo de emergencia, al mismo instante que es derribado por miedo a ser terminado. Bueno, hay que recordar una cosa, que en este juego tus compañeros pueden reanimarte, tus teammates pueden reanimarte, así que morir en este momento no es tan indispensable. Recuerda que tienes una habilidad que te hace invisible por ciertos segundos, aprovecha esos segundos para desplazarte hacia otro lugar para que el enemigo no logre verte. Si activas tu escudo de noqueo y el enemigo no es muy bueno jugando, podrá detectar tu presencia aún mucho más rápido. Así que cada que estés derribado, recuerda que tienes 5 o 6 segundos para moverte de un lugar estando completamente invisible. Bueno, la verdad es que no te vuelves completamente invisible, pero sí puedes pasar desapercibido si hay mucho más caos en el momento donde están disparando. Recuerda, trata de mantener la calma, y si eres eliminado no pasa nada, tus amigos pueden reanimar. Trata de no activar ese escudo de emergencia, al menos que ya estés visible ante los demás jugadores y tengas que hacer tiempo para que tus amigos puedan llegar a ayudarte o eliminar a los enemigos que se encuentran cerca de ti. Vamos a pasar ahora con la habilidad táctica de Mirage, que es la de generar el señuelo. Bueno, mucha gente en lo personal no aprovecha esta habilidad al máximo e infravalora muchísimo esta misma, y en lo personal siento que es una de las habilidades más importantes y más fuertes de este juego si sabes utilizarla de manera correcta. El primer error que mucha gente comete es que durante duelos cara a cara o duelos contra otros pelotones no spamea lo suficiente con Mirage, no utiliza suficientes señuelos para distraer a los enemigos por unos segundos. Si estás peleando un duelo cara a cara, trata de sacar más de 6, 7, 8 drones, recuerda que se regeneran muy muy rápido, así que intenta sacar mucho más drones para que la gente contra la que estás peleando se despiste durante unos segundos y puedan perder la visibilidad contra ti y contra tus aliados durante algunos segundos. Eso puede ser clave para despistar a los enemigos o para cambiar de posición. Así que trata de spamear, de tirar muchísimos señuelos durante muchas batallas. Cuando estés en la batalla, trata de tirar muchísimos señuelos en direcciones que puedas despistar a tus compañeros, ya sea metiéndote hacia una casa, yéndote hacia una montaña, para que ellos pierdan de visibilidad a veces a tus compañeros, intenten voltearte a ver a ti y puedas ganar ciertos segundos para invertir la balanza, o en este caso solamente para despistarlos. Otro error muy común que comete la gente es que cuando activan el señuelo se encuentran en lugares abiertos, y esto en lo personal no logra despistar absolutamente a nadie. Recuerda que para optimizar la habilidad de Mirage lo que tienes que hacer es estar bajo cobertura.
que la gente o el enemigo pierda visibilidad de tu personaje para que puedas distraerlos con Mirage yéndote hacia otra posición y teniendo tiempo ya sea para escapar o para flanquearlos o para darles disparos. Recuerda, no uses esta habilidad en lugares abiertos, trata de ganar altura, perder visibilidad más que nada contra los enemigos, que los enemigos pierdan tu posición y que tú puedas desplazarte hacia otra posición y puedas mandar el señuelo hacia una posición contraria para generar un despiste de esto. Otro error que la gente comete cuando usa Mirage es que, si ustedes saben, cuando se están curando lo más factible es poner un señuelo ya sea enfrente de ustedes o yéndose hacia otra posición, porque les puede dar unos segundos para acabarse de colocar ese último escudo, para acabarse de colocar ese último medkit, para acabarse de curar o obtener cierta vida extra para poder pelear contra los enemigos. Ellos van a estar más preocupados en dispararle a tu señuelo que en ponerse a buscarte. Normalmente la tensión de la batalla hace que no te pongas a pensar si es un señuelo o no, tú normalmente le disparas. A mí me pasa, a pesar de que uso mucho a Mirage, me confundo bastante con los señuelos porque son casi idénticos a Mirage. Así que cada que estés curando, te intenta poner muchos señuelos o mandar señuelos para hacer tiempo y poder curarte de manera más efectiva sin recibir tanto daño. Algo que muy poca gente hace con este personaje y en los duelos cara a cara es cambios de direcciones, es esconderte, tirar el señuelo hacia una dirección y tú moverte hacia la otra, tratar de rodear al enemigo una con el señuelo y otra contigo, porque si él le dispara el señuelo puedes obtener la posición exacta de a dónde se está moviendo o a dónde está apuntando el muchacho o desde qué posición está disparando. Así que estos cambios de direcciones con objetos de cobertura de por medio son buenísimos, trata de hacerlos y trata siempre de aprovechar esta habilidad para ganar sus duelos cara a cara. Recuerda, Mirage no solo es un jugador para que puedas escapar de problemas, también es un jugador que puede despistar muchísimo a los enemigos y puedes aprovechar esto para hacer muchas más kills. Una cosa que la gente normalmente no hace es usar el señuelo cuando está volando. Y en lo personal a mí me gusta hacerlo cuando voy a pushar un enemigo que se encuentra debajo. A mí me gusta tirarle el señuelo para lograr despistarlo unos segundos. ¿Por qué unos segundos? Porque es el tiempo que necesito para enfundar mis armas después de estar volando. Normalmente hago eso, cuando estoy pushando hacia un enemigo trato de tirarle un señuelo cerca de él para que el enemigo se despiste y cambie de posición y no logre verme. Normalmente cuando sientes que dos personas te atacan o sientes que dos personas llegan hacia ti te pones nervioso, al menos que seas un tryhard, claro. Pero normalmente si haces esto, llegas con un señuelo al lado de ti, los enemigos se despistan bastante y hacen que los nervios de los enemigos los hagan cometer varios errores. También cuando estés volando e intentando escapar de alguna situación, intenta mandar tu señuelo hacia otra dirección. A lo mejor puede caber la posibilidad de que si te están persiguiendo, los enemigos vean que uno se está separando del grupo e intenten ir a darle caza. Si logras hacer eso, lograrías despistarlos y lograrías hacer que tu pelotón esté más tiempo con vida. Y vamos a pasar con la habilidad definitiva de Mirage. Mucha gente nada más la usa para escapar de los enemigos. Y la verdad es que es el principal objetivo de esta habilidad, pero como ustedes saben, Apex Legends ha evolucionado y por tanto las habilidades de estos jugadores también han evolucionado. Yo uso la habilidad de Mirage para dos cosas: siempre para reconocer un área y si me logran disparar, escaparme rápidamente con su habilidad definitiva, o para flanquear enemigos. Cuando hay enemigos que están disparando hacia otra dirección, mando un señuelo hacia otra dirección para que la gente piense que me metí atrás de una roca, dentro de una casa o lo que sea. Activo mi habilidad definitiva y aprovecho mis segundos de invisibilidad, que no es una invisibilidad completa, pero si los enemigos no te están prestando atención, logras hacer muchos flanks efectivos con Mirage. Mirage también puede ser un jugador rusher, puede ser un jugador para flanquear, puede ser un jugador que pueda optimizar muchísimo esta habilidad para hacer muchas más kills. Hay que quitarnos de la cabeza que solamente se puede usar esta habilidad para escapar de estas situaciones. Unos consejos que les voy a dar y que casi nadie hace con esta habilidad es que no activan esta habilidad en lugares altos. ¿Y por qué lugares altos? Bueno, cuando activas su habilidad definitiva de Mirage en una roca, arriba de una casa, arriba de un techo, que tengan cierto desnivel al momento de que los señuelos aparezcan, estos señuelos automáticamente salen corriendo hacia varias direcciones y esto puede despistar y dispersar a los enemigos, no solamente engañarlos, sino que puede dispersarlos y tú puedes quedarte sin ningún problema en el mismo lugar invisible y gracias a que tus señuelos se están moviendo a diferentes direcciones, los enemigos no pueden verte. Eso es lo que yo hago normalmente cuando estoy en posiciones altas, activo la habilidad, mis señuelos salen corriendo por todos lados y yo me quedo en el mismo lugar. Los enemigos no se esperan que te vayas a quedar en ese lugar y empiezan a perseguir. El nervio de la partida hace que todo mundo le empiece a disparar a los señuelos y eso puede ayudarte para la dispersión del equipo. Si los dispersas y los separas un poco, podrás hacer las kills y podrás estar en menos aprieto cuando tengas que enfrentarte en desventaja de números, ya sea que tú seas uno y tengas que pelear contra tres, o sean dos ustedes y tengas que pelear contra tres. Esto siempre te va a ayudar a que se dispersen y que al mismo tiempo puedas tener más posibilidades
de eliminarlos. Y pues nada, espero que este video de todo corazón les sirva muchísimo para mejorar su manera de jugar en Apex Legends. Antes de terminar el video, quiero agradecer a todos porque estamos a punto de llegar a los 30,000 suscriptores. Y eso en lo personal me está motivando bastante a seguir trayendo videos de este estilo. Si quieres más videos de este estilo con otras leyendas, déjalo aquí en los comentarios. Y también me gustaría saber en los comentarios si me faltó algún consejo o qué piensas de estos consejos. Si en lo personal eres un jugador pro que te hice perder tu tiempo durante estos 10 minutos de video porque todo ya lo sabías, te pido una disculpa, ya que el objetivo de este video no es ese, como lo he recalcado desde el comienzo del mismo. Yo solamente quiero que la gente mejore y quiero que la gente sea buena jugando este juego. Y si tú ya sabías todo, te pido por favor que hagas una aportación dejando un comentario, el cual fijaré para que más gente lo vea, donde nos digas algún consejo que no fue tomado o fue mencionado en este video. Recuerda, ayúdanos a mejorar también si tu conocimiento de este juego es mucho más grande que nosotros. Les repito, soy Cheto, en la descripción están todas mis redes sociales y pues nada, ahí la guachamos, gente bonita. Bye.